Estar con ella esta tarde charlando a propósito de esta novela, Los pacientes del doctor García. Quienes hayan seguido estos episodios de Una guerra interminable, bueno, pueden intuir quién es el doctor García sin haberla leído, ¿verdad, Almudena? Sí, ya hay vista, para los contumaces. Sí, porque yo creo que lo bueno que tiene Almudena, entre otras muchísimas cosas, es la cantidad de personajes tan ricos que hace que yo creo que cualquiera de ellos es merecedor de una novela en sí mismo. Desde luego, en esta... Siempre digo que mis lectores son mi libertad, porque mientras mis lectores me sostengan, escribiré los libros que yo quiera escribir. Y por eso me los tomo muy en serio. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por venir. A mí me emociona mucho, siempre es muy emocionante hablar ante un auditorio lleno, y para mí es muy emocionante hablar aquí hoy en esta biblioteca donde presentamos Inés, donde presentamos El Lector, donde presentamos Manolita, y hoy presentamos Los pacientes y espero poder presentar las dos que faltan. Así que muchas gracias a todos ustedes por venir. Con la Iglesia Católica Española a nivel institucional y también con los párrocos de algunas parroquias de Madrid que le facilitaban certificados de bautismo con nombres falsos para confeccionar pasaportes. En aquella época los españoles no usaban mucho el registro civil. Entonces un certificado de bautismo era idóneo para hacer cualquier clase de gestión. Y yo me enteré de esto por un par de golpes de suerte también. O sea, realmente... Un día me dijo mi marido, yo no tengo Facebook, pero me dijo mi marido, me ha escrito un chico al Facebook y me ha dicho que tiene que contarte una historia que te va a venir muy bien para lo de los nazis. Entonces yo hablé con él y quedé con él en el café comercial, y es un profesor de la Politécnica de Madrid, un profesor en agrónomos, ingeniero agrónomo, que me dijo que desde que leyó mi proyecto, él quería contarme la historia de su padre, que es un señor que se llama Jesús del Cerro, bueno, un señor normal. Su abuelo tenía una huerta grande en las afueras de Madrid y abastecía, para hacerse perdonar que había sido republicano, regalaba mucha comida a un cuartel que había al lado. Entonces ya a finales de los años 40, cuando ya había como una relación continua con el comandante o con el capitán del cuartel, llamaron a hacer la mili a su hijo pequeño. Y entonces el de la huerta dijo, mira, es que me viene fatal, a ver si me puedes ayudar, es que es el único que me queda en casa, es el único que me ayuda. Y entonces el capitán del cuartel le dijo, tú no te preocupes, que tu hijo va a hacer una mili estupenda. Lo único que tiene que hacer es lo que yo le diga. Y este señor, en una mesa del café comercial, me dijo, es que yo me acordé de ti, porque mi padre contaba que lo único que tuvo que hacer en toda la mili era vestirse siempre de paisano, y cuando este señor le llamaba, ir a la sacristía de la parroquia de iglesia a recoger unos certificados de bautismo que tenía que entregarle a una señora en mano. No se lo podía dejar al portero de la casa. Y dice, y yo le pregunté esa historia y él me decía, es que eran apellidos muy raros, pero a mí me recordaban a los de los futbolistas alemanes. Porque algunos acababan en Ige, como Rummenigge, otros acababan en Bauer, como Beckenbauer. Entonces, claro, este chico al regalarme esto me dio una cosa valiosísima. Después, hablando con Bernardo Fuster, el compositor de Suburbano, que resulta que no se llama Fuster, ese es el apellido de su madre, se llama Feuerriegel, que él no lo usa para evitarse deletrear el apellido de su padre, que era alemán.
un día hablando con él me dijo, bueno, lo de la parroquia y la iglesia tiene que ser verdad, porque mi abuela, que acogió a mi padre y a otros soldados, es que se pasaba la vida en esa parroquia. O sea, que al final luego ibas como encontrando pistas, ¿no? Pero es verdad que fue muy difícil documentar esto, ¿no? Porque aparte de la entrevista que le hizo un periodista británico en el 48, que se metió en su casa con engaños y la obligó a concederle una entrevista, objetivamente había muy poco, ¿no? Se sospechaba, se rumoreaba, pero había muy pocas datos verdaderos. Bueno, eso también te ha dado un cierto margen, ¿no? Para la novela, crear el personaje también de Clara Stauffer más allá del personaje real, pues hasta una historia. Claro, ¿no?